El ejercicio que vamos a presentar el día de hoy de quiénes tienen los precios, si vemos la primera gráfica, explico con más detalle la primera y luego voy avanzando rápidamente en la información en las subsecuentes, si son tan amables en proyectarla, que es la de la gasolina Magna. Las tenemos acomodadas de la que tiene el mayor margen de utilidad, que pueden ver que es de 4 pesos con 79 centavos en Fresnillo, Zacatecas, a la que tiene el menor margen de utilidad, 2 pesos 97 centavos en Coyoacán, Estado de México. Son las 10 gasolineras, estaciones de servicio que dan más caro el producto de la gasolina Magna. El precio promedio, porque todos son precios promedio, el precio promedio de compra es 18.04 y el precio de venta al público de esa gasolinera, la que da más caro en todo el país, en Fresnillo, Zacatecas, la gasolina Magna, es de 23 pesos con 82 centavos, y de las más caras el décimo lugar lo tiene la gasolinera en Ocoyoacac, Estado de México, con 20 pesos 58 centavos precio al público, tiene un precio de originación de 17 pesos con 5 centavos, con un margen de 2 pesos 97 centavos por litro. Y esa columna que ven kilómetros a la terminal es la distancia que hay entre la estación de servicio, la gasolinera, y el punto de abasto que tiene Pemex para ese combustible. En el primero es 75 kilómetros, en el que vemos de Ocoyoacac es 16 kilómetros. Esos son los que venden más caro la gasolina Magna. La siguiente son los que la venden más económica, para que como consumidores también sepamos a dónde dirigirnos. Y pueden ver ustedes que hay en varios estados, en la más económica, con un margen de 18 centavos, está en Candelaria, Campeche, a 217 kilómetros de la terminal, con un precio al público de 18 pesos con 9 centavos, un precio de originación de 17 pesos con 52 centavos por litro y 18 centavos de margen. Y de entre las 10 que dan más económico, la que tiene el margen más alto es en Puerto Vallarta, Jalisco, vienen los domicilios de las gasolineras, este está a 312 kilómetros del punto de abasto, está dando al público a 19.85 con un margen de 44 centavos. Vamos ahora a la gasolina premium, los que dan, los 10 que dan más caro en todo el país, hay 3 gasolineras en Ahome, Sinaloa. Tenemos otra en Guasave, en Romita, Guanajuato, en Polotitlán, Estado de México, sobre la autopista. Y ustedes pueden ir viendo aquí que el precio al público va de 23.34, la más cara de las caras, y 22 pesos con 6 centavos, digamos que la que tiene el margen más bajo de estas, que son las 10 más caras de todo el país, con un margen de 4 pesos un centavo, un margen con de 2 pesos con 99 centavos. Nos vamos al diésel, no, perdón, vamos a ver las 10 más económicas de premium. Está en Mazatlán, Sinaloa, hay 4 en Mazatlán, Sinaloa, en Cuauhtémoc, Chihuahua, en Cajeme, Sonora, y van de 20 pesos 10 centavos precio público por litro a 20 pesos con 27 centavos también precio al público por litro, con márgenes de 21 centavos a 38 centavos. Se ve claramente la diferencia de los márgenes, por qué una gasolinera es económica y por qué una gasolinera está dando caro. Y por último, vemos rápidamente el de diésel, también el mismo comportamiento. Ahome, Sinaloa vuelve a aparecer con un diferencial de 3 pesos 87 centavos, precio al público 22 pesos 32 centavos por litro, y de estas que son las 10 más caras del país en diésel, el décimo lugar lo tiene Cuerámaro, Guanajuato, con 22 pesos 25 centavos precio al público, 3 pesos 40 centavos de margen. Nos vamos a las 10 más económicas de diésel. Y la más económica de todas está en Macuspana, Tabasco, con 19 pesos 60 centavos precio al público, 18 pesos 98 centavos de originación, 37 centavos de diferencial, y
tenemos la última en 20.80 precio al público, diferencial de 52 centavos. Vemos los diferenciales van otra vez en centavos, no llegan a los pesos, de hecho abajo de los 50 centavos. Este es un referente para que el consumidor pueda ver qué es lo más caro y qué es lo más barato del país, no para que alguien se traslade exactamente a esa gasolinera, pero así funciona el quién es en los precios, el más caro y el más barato del país, quién lo está dando, y nos empodera como consumidores para decidir si donde estamos cargando es adecuado o queremos cambiarnos a una gasolinera que abuse menos de nosotros como consumidores. Y por último lo vemos por marcas. Las marcas son promedios, es la siguiente, esta es lo que es la gasolina Magna, y tenemos que Arco con un diferencial de 2 pesos 58 centavos, quise el reto para poder leerlo, con precio promedio al público de 20 pesos con 22 centavos, es en esta semana que transcurrió quien está dando en promedio la gasolina más cara. Y la que lo está dando más barato es Rendichicas, que porque tiene un diferencial de 1 peso 28 centavos, un precio promedio al público de sus gasolineras de 19.56 por litro. Y ahí tenemos nosotros los franquiciatarios de Pemex, tienen 1 peso 54 centavos de diferencial, precio al público promedio por litro de 19.85 gasolina Magna. Nos pasamos a la premium, se repite el mismo ejercicio, que además lo vamos a detallar, como mencionó el señor presidente al final de la rueda de prensa, precio promedio de 21.83, y es otra vez Arco el que tiene el diferencial más alto, luego le sigue Exxon, y los que están dando más económico en este combustible es Total, con un diferencial de 1 peso 34 centavos promedio por litro, y Rendigas con 1 peso 24 centavos promedio por litro. Por último, en el caso de diésel, Arco otra vez el primer lugar en que tiene, da más caro, que tiene el margen más alto, con 3 pesos 53 centavos, precio promedio al público 21.89, y las más económicas es Orsan con 1 peso 55 centavos de margen, y Rendichicas con 1 peso 47 centavos de margen. Y como ustedes vieron, estamos tomando en cuenta todas las variables para esta composición, para que realmente empoderemos al consumidor.